Bien, ahora vamos a explicarte la fase de envío. Cuando hayas accedido a la tarea, tendrás que observar las instrucciones, las fechas y los objetivos. Un poquito más abajo encontrarás las instrucciones más detalladas. Léelas atentamente. Y cuando ya tengas planificado lo que vas a hacer y hayas visto el criterio de calificación, que encuentras un poquito más abajo, solo te faltará apretar el botón de agregar entrega. Escribir o introducir ahí tu tarea, el ejercicio realizado y guardar los cambios.